Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas y navideñas noches. Bienvenidos a una edición más de este blog de The Punisher recauchutado. Hoy vamos a tener un programa un tanto especialito. Una cosa que se me ocurrió así ayer o antes de ayer y que, bueno, he cocinado así muy rápido y por eso me he atrasado un poco al empezar el programa, pero bueno, yo espero que os guste. Este es mi especial navideño que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, tiene su propia intro. Ahí va. Juegos que no quiero ni regalados. Bueno, pues esa es la intro. Hoy toca juegos que no quiero ni regalados. Y como aquí el amigo Chesaez siempre me echa en cara que, ¡ay! ¿Cómo se nota? Los juegos de Spectrum nunca te metes con ellos, solo con Amstrad y con Ñe. Pues venga, hoy voy a meterle caña a cuanto bodrio he encontrado de Spectrum. De hecho, me he basado en una lista que hay en Wall of Spectrum de los 250 peores juegos de Spectrum. Así que preparaos, que hoy vienen bodrios, pero bodrios de los más gordos que hayáis visto nunca. Y qué mejor que empezar con esto. Atentos al nombre: I Ain't Got Nobody by Harry Price, es el autor, y es de Timesoft. Timesoft son una empresa que a lo último se encarrilaron un poquito haciendo licencia, haciendo juegos de circo y todo eso, pero empezaron mal. De hecho, hay muchísimo juego de Talita que son de ellos. Ya veréis por qué menos espera. Venga, vamos a empezar con esto. A ver, Interface 2. Interface 2, venga, despáusalo. Ahí está. Y Interface 2 y G Star juego. Bueno, ¿qué es esto? Por favor, no tiene animación. Vuela. Bueno, podría ser peor el arranque, ¿no? ¿Qué son eso? ¿Bolsa del súper? Mira, el último no. Ah, no. Tengo el tope. ¿Y qué tengo que hacer con esto? ¿Tengo que llevar ahí la puertecita o qué? A ver. Ah, pero no tengo llave. No te jode. A ver. Dios mío, qué ruido más atroz. Ah, eso es la gasolina. No, hombre, eso que me... No, Chesa, es que vienes un minuto tarde. Este es el primer juego. Que he empezado y media. Gracias a todos los que os suscribís. Porque la verdad yo no me suscribiría. Para ver estas cosas, yo no pago. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, si pagáis para ver Generación Z80, ¿por qué no, verdad? A ver. Mira, ahí parece un ser humano, ahí en la sombra. Madre mía. Bueno, ya. Primer juego más que he visto. ¿Para qué cuerno queremos seguir viendo estas cosas? Esta otra cosa viene de la mano de nada más y nada menos que Sinclair Research. Es de 1982 y sus responsables son ICL, que son responsables de muchas malas cosas. Are you using a joystick? ¿Qué le decimos? ¿Que no? ¿Qué basic suena esto? Las maravillas del basic. 40 segundos.
¡Yeah! Venga. Vamos a acelerar. Vamos a darle al turbo. Ahí está. Dios mío, qué emoción va a tener esto. Norte. Up. Ya han pasado 10 segundos. Le podría haber dicho que sí al joystick, ¿verdad? Porque ahora hay... ¡Subí! ¡Ah, qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Performap el qué? ¿La M? ¿Es el mapa? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ya está! ¡Vete, mapa! ¿Y ahora qué? Madre mía, ¿sabéis qué? No creo que merezca ni que abrirle las teclas. Dios mío, pero tenemos más maravillas de Sinclair Research. Esto se llama... la verdad es que... No, esta tenía una caja suelta. Nos vamos a pasar directamente a este juegazo de Impact Software, que se llama Starfighter. ¡Atención a esto! Todo esto son juegos comerciales, no son juegos de ninguna revista, no son type-ins, son juegos comerciales. Juegos comerciales. Hell yeah. Como siempre estamos haciendo las cosas cronológicas. ¿Qué cojones tengo que hacer aquí con perdón? Ala, ala, otro. Vamos a ver. Torpedo shoot. Necesito reiniciar para que me cargue esta cosa. A great game. Joder, toma, encima. A great game for a great film. Sí, sí, como dices de Multivac, es como ver descargas del emule, pero esas completamente a ciegas que descargaba y decía. Madre mía, en serio, voy a acelerar, lo siento. No voy a aguantar esto hasta que haga toda la pantalla. ¿Eh? Lo dicho, los listados de micro hobby, mucho mejores. ¡Ay, la explosión! Sí, sí, hoy usad el icono de suscrito de Boñiga porque... Madre del amor hermoso. ¡Ay, la explosión! Venga, muere, cabrón. ¡Ay, fallé! Para todo el juego, ¿eh? ¡Kabumba! Bueno, atención que ahora viene Aliens de Professional Software, ¿eh? No os perdáis. Professional Software. Si veis las portazas que tienen todos estos juegos. No, este no es el Aliens. No. Este es otro Aliens. Aquí me lo han pegado de costado. A ver si encuentro el juego bueno. Este no es Aliens. A ver si es este. A ver. Tampoco. Como que no hay juego que se llamen Aliens. Vamos a ver si acertamos.
Titan Run, Aliens. Madre mía, tengo 10 juegos que se llaman Aliens. O 15. No, game intro, dudo mucho que tenga intro una cosa así. Este anterior, por cierto, era uno de los Titan Run. A ver. No, este tampoco es, pero madre mía, del amor hermoso. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Tengo tantos aliens. Es muy triste esto en un TRD imposible. Es que no sé. Bueno, ¿sabéis qué? Voy a pasar. Este siguiente lo tenía yo. Atención con al título de este juegazo, ¿eh? La batalla de los tubos de pasta de dientes. ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Cómo se os queda el cuerpo con semejante nombre? La batalla de los Battle of the Toothpaste Tubes, que encima es de Cattel. Cattel, sí, la discográfica. Cuope Space M Fluorize. Atención, atención a esto. Mira. Exactamente, ¿para qué sirve el...? Estos venían, me acuerdo, en unas cintas dobles. Y el otro juego que venía con esto no estaba mal. Era una aventura de texto que se llamaba It's Only Rock and Roll. ¿Qué os parece, eh? Maravillosos. Maravilloso. Ah, vamos a ver algo que se llama Mariposa. Por Dios, tenéis que ver. No podéis quedaros sin ver estas portadas. Yo creo que las saqué en uno de mis artículos del blog de carátulas lamentables de juegos. Mirad esto, por amor de Dios. ¿Qué os parece esto? Buenas, Luis. Buenas a todos, güey. 17, está bien. Asustados con Butterfly. Y ahora vamos a cargar esto. Qué malo estoy hoy. Las letritas, vaya telita. Seguimos en el 83. Pero oye, que había juego bueno en el Spectrum del 83. Me obliga. Pulsa I para las instrucciones. ¿Os creéis que tengo otra opción? No. Es darle a ley o darle a ley. QANM, ok. Vamos a ver. To play, pulsa P y espera. Bueno, ya le he dado el P. ¿Tengo que esperar mucho más? Ahí. ¿Qué mete? Ah, me tengo que comer las mariposa. Madre mía, el sonido de comer. No tiene nivel, no tiene marcador de puntos. Nada, es... ¡Ujos! Ningún sentido.
ni nada. ¿Qué os parece si vemos ahora? Juagarral. Vamos ahora. Devils of the Deep. Los diablos de las profundidades. Ahí está. Vamos por él. Madre mía, el bicho. Oh, en 3D. ¿Qué? ¿Yes? ¿Qué era que pienso? Este por lo menos tenía buena portada. Venga, aceleremos. ¡Joder! Pero en serio, o sea... No puede ser. A ver. El borrado es... No le dé a la Q porque creo que es... ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Por qué cargas? Cabrón, ¿por qué cargas? No, fuera, fuera. Fuera, 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 fuera. Bueno, ahora os voy a dar un susto. Era algo que vosotros no creíais que existiera fuera del Atari 2600. Digamos, el personaje, pero... ¿Sabéis qué? En Spectrum... Chon, 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 chon. ¡Vamos por el juego! Por supuesto sin licencia, ¿eh? Ojo, ojo. Sin ni una licencia. El susto que me pegué yo cuando vi este juego... Por supuesto, espera un momento. Toda la fase, venga. Tecla 5, 6, 7, 8. Sinclair, como está mandado. O sea, cursores. Exactamente 40 años. No, hombre, que los números serán los cursores. Así que bueno, tampoco es tan incómodo. ¿Y? Tenía este teléfono en mi casa. Evidentemente hay que llegar hasta... ¿Dónde? ¿Dónde está la casa de Elliot? No veo ninguna casa de aquí. La velocidad que tiene esto es... Fasmosa. ¡Tramposo! ¡Que tiene láser! ¡Yo no tengo nada! ¿Alguno bueno el programa de hoy de Generación Z80? No. Definitivamente no. Dete, no sé. Mira, mira, lo he colgado además. ¿Qué? A ver, vamos a ver la fase 2. Si vamos a tener la paciencia de ver las tres fases. ¿Qué? Ahora tenemos que cortar el césped. ¿Qué es esto? Exactamente. Este te enseña a hacer la raíz cuadrada.
¿Será que alguna distinta son todas iguales? A ver. Joder. Fantasmas. O calabazas. Claro, Halloween. Ay, la calabaza mata. A ver, un segundito. Ok, todo ok. Sí, el otro jueves, claro. Obvio. Mirad, Dios mío, me parece que no hace falta ver el último o qué. A ver, fase 4. Y última tecla, 1 y 0. ¡Oh, este es distinto! ¡Seguro es distinto! ¿Eh? No, no, juegos navideños de Spectrum, no. Juegos que no querríamos ni regalados. Pero de Spectrum. Aunque el ET tenga un algo navideño. Pues mira, la mejor fase con diferencia esto. Pero atención, señoras y señoras, porque este no fue el único juego de ET. Está también ETX de Extraterrestrial Jargon, que encima tiene dos cargas. A ver, please rewind the cassette, pon the end, turn it over. Bueno, entonces ya hay que cargar la segunda cara. Ah, tiene voz. Ah. ¿Y cómo cargo la segunda carga, macho? Así, ah, ahí está, Side 2. A ver. Esto tiene una pinta fatal, sí. Cinco, seis, siete, ocho, lo mismo, cero. OPQA, bueno, mejor, nos quedamos con OPQA. No. A ver. Yo dejé... Pues no funciona. Tiene un problema que se cuelga. Me salió un aviso además. Es que ni regalado. Bueno, venga. Un mata marcial, un Space Invader. No habíamos visto ninguno. Gorfian Invaders. Ojo con el Gorfian este. ¿Qué pasa? ¿Es de 16K este o qué? Ahí está. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Nueva pantallita! Menuda pantallita, por favor.
No, no, ni regalado, ni nada, ni regalado aquí. ¿Qué estás pensando, macho? Sí. Cursores y ese to start, venga. Cursores y cero. Bueno. ¿Y ahora? Pues no, otro que me quedo con las dudosas ganas de ver. Aquí tenemos uno de Firebird, nada más y nada menos. A ver. Esto se llama Race Ace. ¡Qué pinta de trepidante tiene este juego! ¿Cuántas vueltas quieres? No le valía una. Bueno, ¿y ahora? ¡Ay, Dios mío! Dios me libre, me guarde y me bendiga. ¿Y ahora? Bueno, por lo menos tiene muchos coches en pantalla. Que no sé cómo mover el mío. Se mueve como el MSX. Qué cabrón que eres. No. Por un momento pensaste que era mucho peor, pero es que no sé cómo moverme. Venga. Atención, porque también las compañías que luego fueron importantes sacaron bodriazos. Aquí tenemos algo de nada más y nada menos que Microgen. Se llama Tempest. Using my... No. Mira. Oye. 8. Madre mía. No. No tiene nada que ver con el Tempest. Con el Tempest de Atari. Pero mira que, por Dios. Este por lo menos está hecho un código máquina. Pero más allá de eso, el mérito es inexistente. Puede que haya caído un café en el PC por la mancha, ¿verdad? Venga, Mastertronic, confío en ti. Alien Kill. No quiero instrucciones. Soy un valiente. Venga. ¿Qué es esto? Ya. ¡Qué apasionante que es todo! ¡Ah! Oh. ¡Madre mía! ¡Uno de boxeo! ¿Qué os parece? Este a primera vista parece hasta salvable. Vamos a ver. Yo creo que me equivoco. Ni tan mal, Mago Naranja, claro. Con todo lo que hemos visto antes, ¿verdad? El tuerto. Es a dos jugadores encima. Ninguna posibilidad de inteligencia artificial.
Ay, Dios mío. Bueno, el nombre de este siguiente yo creo que ya es sincero, porque me es muy sincero. Y quiero mostraros la pantalla de carga maravillosa que tiene. Venga, vamos allá al Chambers of Horrors. Atención, atención a la pantallita. Vamos a acelerar para que la cargue rápido. Creo que lo voy a usar como avatar esto. En la momia raya, condenado. Venga, espera, voy a poner el turbo loading ya. ¡Oh! Buenas noches, Aguachain. Estamos 19 según las dos fuentes que tengo aquí, el Twitch Studio y la app de Twitch. Este es de CRL, también, bueno, una compañía importante con el tiempo. Desde luego, no se ha equivocado la gente de World of Spectrum, los visitantes, al votar esto, porque... al votar toda esta lista. Que quede claro, ¿eh? El pozo y el pantano son malos y por eso llevan nombre. ¡Oh! ¡I done it! Dios mío, pero si la... ¿eh? No me jodas que en esto consiste todo el juego. ¡Madre mía! Pues es la misma pantalla. Dios mío, para eso tanta pantalla de presentación. ¡No me jodas! Venga, aquí tenemos ¡Uy, qué miedo me da esto! Otra cosa microgen que se llama Drag Maze. Imagínate, te regalan esto por Navidad, ¿verdad? Ya veis que alguno, ese de té, por ejemplo, se vendía en España. Era de Investrónica, distribuido por Investrónica. Efectazo de demo. Good look. Y... además de good look. Ahí está. Dios mío, que hay que esperar a que se le ocurra pasar de página. Espera, vamos a hacer así, porque si no, ves aquí. Por fin. Cuando las instrucciones se ponían en pantalla todas. Bueno. ¡Oh! Drácula está en la 4-4. Esto es una aventura de texto, pero sin poder hacer nada. Bueno, no es, es salir sin topar con Drácula. 5, 6, 7, 8. ¡Ah! Tiene fase arcade.
Bueno, algún pseudo esfuerzo por lo menos. Algún pseudo esfuerzo ha tenido. Atención a esto, que viene ahora, que es de una compañía que fue famosa no precisamente por sus buenos juegos, y este es uno de los primeros que publicaron. Atención, que viene el primer juego de US Gold. Esto se llama FLAC. Joystick. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué nave más bonita? Madre del amor hermoso. Un shooter vertical. Espero que no haya sido conversión de nada esto. Bueno, otra vez digo, está hecho en código máquina, por lo menos. Oye, ¿no hay otra nave? Madre mía. Los enemigos, de momento, me he chocado con algo. Ahí. Torretas. ¡Horrendo! ¡Muy horrendo! ¡Súper horrendo! Atención, que este promete de Century City Software, que eran una de tantos de kioscos. De hecho, yo he visto juegos de esta gente en un, en el típico Barucho en Barcelona, en su momento. Uno y cero, la cantidad de teclas que tiene el juego ya promete. Esto se llama Mantrap. Bueno, después de todo lo que hemos visto, oye, y la dificultad de esto está en... ¿Habrá enemigos en algún momento o algo? La carta de ajuste, sí. La carta de ajuste. Este es de listado, pero absolutamente de listado. A ver, ¿qué otra cosa tenemos por aquí? Seamos viendo. ¿Qué es esto, por Dios? Viaje a lo desconocido de Mastertronic. Lo mejor es la desarrolladora. Amoeba Software. ¿Qué uno puede esperar de Amoeba Software? ¿Cómo mueres en ese? Yo creo que dándole a la tecla incorrecta y te caes. En la anterior, digo. Yo creo que la gente que se quejaba la carga de Spectrum es que no se acordaba los juegos de Basic en Spectrum. Lo que tardaban en generarse. Venga. Madre mía. ¡Yeah! Problema que si le doy al break. Oye, ¿en serio? ¿Y?
simulador de aburrimiento, pues algo así. Sabía que si le daba el break. Mirad, un listado. Un listado. Si me acuerdo dónde está el ink. Bueno, da igual. Dios me libre y me guarde bien guardado. A ver. Bueno, este de ahora es de una recopilación que hizo Firebird, que se llamaba Don't Buy This. Supuestamente ellos montaron la recopilación juntando los peores juegos que les enviaron en la vida y publicándolos. Así que, bueno, os pongo los dos primeros juegos de este, que es Fido y Fido 2 Puppy Power. Atención, NM0, este es Fido. NMQ, perdón. 04 keyboard, pues aquí. Oye, pues no está mal animado el perro, pero... Es de meme, muchos de hoy van a ser de meme, os puedo asegurar. ¡Hala! Termina con la población de topos. Izquierda, derecha, ñam, ñam, ñam. Parece un limpia parabrisas. Sí. Ahí en medio, ahí. Uno y dos, uno y dos. No, el otro no me da. Tiene varias pantallas por lo que veo aquí. ¿Cuándo paso de pantalla? Ah, bueno, supongo que cuando llene de cruces. Venga, que esto es fácil. ¡Ñasca! Venga, venga, que me quedan pocos ya. Espero que no haya una segunda hilera de cruces. Si no, me suicidio. Ahí está. Ah, me mata. Pero no me puedo agachar. ¿Cómo se supone que esquivo a eso? Comiendo. Ah, ahí no me hace nada. Venga, no sé por qué. Solo se me da la punta del ala. Bueno, a ver, venga, vamos a ver la segunda parte de esto. Fido 2, Puppy Power. W, a ver, NM, Q, Dios mío, las teclas son un poco raras. Bueno, 0, keyboard. Cojones, pero si es lo mismo, ah, no, ya puedo subir y bajar. Y... ¡Hombre! ¡Si tengo láser! ¿Qué importa que me mates? ¡Y la risa que me estoy pegando! Dios me libre, Dios, por Dios, por Dios, ¿qué es esto? Bueno, ahora llegamos todos estos
que hemos puesto hasta ahora, que no nos engañemos, eran juegos baratos, eran juegos de serie barata, pero cuando uno se iba a un kiosco, no que un kiosco, a una tienda, y compraba el último lanzamiento de Electronic Arts, que había sido un exitazo en Commodore 64, y se encontraba con esto, era para pegarle un tiro. Sinceramente. ¡El One on One! El One on One, que casi creo que valdría la pena poner la demo. A ver. ¿Cómo era este? Pero vamos a abrir el manual. Voy a abrir el manual un segundito para ver las teclas de esta cosa. Porque vale la pena. Venga, a ver, teclas, to start. Libre demo, press space bar. Direction control. Press space to select the option. Ah, bueno, ok. Espacio. Sí, sí. Bueno, en defensa de Electronic Arts, en este caso, diremos que este juego, aunque el original en Electronic Arts, de esta conversión desastrosa se encargó Ariola Soft. Y en algún día me... ¿Cómo eran las teclas? Quiero empezar. Ahí he seleccionado, pero lo que no quería. A ver, primo. No me esperaba. ¡Ay! Pero si se supone... Keyboard, directions, controls, or joystick to move, highlight. ¿Pero qué es joystick? A ver. Vamos a mover con... A ver. Ni joystick ni leches. A ver. Y... A ver. Si el espacio empieza, no. El espacio no empieza. A ver, lo tengo aquí. Venga, vamos a pulsar todita las teclas. Desde aquí. Me acuerdo que con el pirateado de Spectrum nos pasaba lo mismo. Hasta que averiguamos las teclas. Ahí está, ahí está, ahí está. El grandioso One on One. Mírate esas piernas. Si adivino las teclas, en algún momento voy a lanzar a canasta. El árbitro, el vinero Willy, sí, más o menos.
Me ha venido el señor gordo. Ahí está el señor gordo. A pitar falta. No, no, es que es detestable esta versión. Detestable. Detestable. Pero es que los primeros juegos de Arena Soft convertidos desde Electronic Arts eran así. Mirad si no este Realm of Impossibility, que era como un gauntlet, tenía cientos de niveles, tenía una cinta de 60 minutos por ahí enterita de lo mucho que ocupaba el juego. Pero mirad lo que era la versión de Spectrum, por amor de Dios. Por lo menos aquí el menú era un poco más entendible. Mirad esto, por favor. Me vais a decir si no parece un cartucho de Atari 2600. Ya. Ah, que tengo que darle la vuelta a la cinta. ¿Cómo era esto? Antes lo he hecho de las mil maravillas. Claro, vuelvo a abrir. No, a ver. 2, 4. One player, start. Le da la vuelta a la cinta y suena el fire, pues. Pues casi, casi. Aquí tenemos los distintos niveles para elegir. Hay bloqueados. Venga. Mira que tengo una receta X. Me tienta. R. Realm. Acá, aquí estás. Cara 2. Ahí está. Mirad qué maravilla de juego. No tiene ni un ápice de sonido. Bueno, sí, eso. Ahí he visto un atributo. O sea, imaginaos, Ariola Soft se estrena en el Spectrum con el One on One y con esto. Es 3D, sí. Isométrico, uf, no veas. Esto es del 85 ya, ¿eh? No os quiero ni comparar las cosas que había en Spectrum en el 85, que desde luego eran muchísimo mejores que esta cosa. Casi no tiene atributo de clase. No tiene atributo, no tiene nada de todo. Ahí está la escalera. ¿Cómo? Ah, iba a decir yo, ¿cómo cojo la escalera? Me siguen, ¿eh? ¡Oh, qué inteligencia tienen! ¡Mira, mira, se han quedado encallados en la escalera! Ah, los paro con las cruces. Ahí, venga. Bueno, este de ahora está basado en una serie de televisión de la BBC, que es la serie de La Superabuela. ¡Atención! ¡Atención a esto! Porque os vais a quedar absolutamente choqueados, os lo puedo asegurar. Yeah.
La serie sospecho que era algo a los Mary Poppins. Tiene distintas fases. Pero no sé si la vamos a llegar a ver. A lo mejor si disparo como un zumbao, lo logramos. ¿Qué acabo de hacer? Venga, una partita más. Esto sigue siendo de Times Off. No habían prosperado mucho, simplemente hacían las cosas en código máquina. Pagar una licencia para hacer esto, manda cojones. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué os parece? Coger el avión, no, el avión te mata. Yo creo que no tropezar con nada, pero... ¿Y de quién es ese fuel? Esquivar todo, sí, horrendo. Pero Times Off no se conformó con eso. No, perdón, esto no es Times Off. First Star Software, que son los de los Spy vs Spy, los Boulder Dash, hicieron el primer... Bueno, el segundo, si contamos la pseudo cosa de Atari 2600, la segunda incursión al difícil mundo de adaptaciones de los juegos de Superman. Atención con esto, de Fernando Herrera, no sé yo de dónde será este hombre, pero atención a esto porque es... ocho Stargame. Ahí está Superman, ¿ya le veis? Una simulación de Atari 2600 en... Super Superman, na 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 na. Super Superman. Superman. Parece que hay que rebotar, hacer rebotar el láser con y darle de rebote a la gente o algo así. Y esto es una conversión de un juego de algo, no sé. ¿Te quedas antes con este que con el Nintendo 64? Bueno, no sé, yo tengo mis serias dudas. Tengo mis serias dudas. No sé qué habría, con qué me habría quedado, la verdad. Y... Siguiendo en el mundo de Times Off y de los juegos isométricos, vamos a ver a Big Bad John. Ahí. El juego isométrico más feo que he visto en mi vida. Mira los gráficos. ¿Y por qué una pelota en... ahí en la pared?
Estaría bien que saliera de la habitación. Claro, comparado con lo otro, pero... ¿Qué tiene malo? ¡Que es feísimo! Fijaos cada vez que le doy a la tecla. Camina un ciclo completo. Mirad, una vez a la tecla, ¿eh? Un, dos, le doy. También está en la lista del Wall of Spectrum. Obviamente, bueno, pues... Aquí tenemos, bueno, este... Dios mío, este Harry de Surprise. Hacía los juegos como los churros, parece. ¡Hombre! Una conversión de una conversión de una buena recreativa de la mano de Ocean. Y nos encontramos con esta pedazo de versión. Casi, casi a la misma altura que la versión del Kung Fu Master, que luego, por supuesto, vamos a poner... de la máquina de Shubushu. Atención, porque si no habéis visto este Galvan, os va a dar retortijones, os lo puedo asegurar. ¿Para qué ese marcador? Sí. Que es que no se puede hacer un scroll en pantalla. Sí, es horrendo, igual. Mira la pantalla. Ah, no, me han matado. Igualito que la Recre, ¿eh? Pedazo de conversión. Para que veáis que Ocean también hacía sus oceanadas. Galimal, sí, sí. Y hablando de oceanadas. Hablando de oceanadas. Who wants to live forever? Es del mismo tipo, es del mismo fulano que el Galvan, con razón. Es de lo mismo, es de lo mismo. Es de lo mismo. Espero el juego que la segunda parte de la peli. Toda una juerga está siendo el programa de hoy, como podéis comprobar. Hoy me quedo con el Scaramouche, sí que es un juego de... ¡Ay, Dios mío! La animación. ¿Qué está pensado esto? Para ver en pequeñito. Pues fuera bromas. Si pillamos los sprites y los hacemos más pequeños, iban a estar bien. Bien. Ahora que el resto del juego fuera decente, ya es otro tema. Atención a este jueguecillo de fútbol. No es el que pensáis, no aún.
que venía de la mano de Los Siete Magníficos. Ya, ya por fin, gracias. Ya me da la risa fácil a mí viendo la cosa hoy. ¿Qué os parece el público? No sé ni qué estoy haciendo, ¿qué hago? ¡Hombre! ¡Una digitalización de voz! No se puede ver esto más. Venga, ya que estamos al punto elegido, venga, démosle caña. Adaptación del concurso de televisión más estúpido de la historia y que por algún extraño motivo a mí me gustaba el juego. Yo jugaba esto. It's a knockout. Es una especie de Grand Prix. Que se participaba por países. A ver. Está jugando la máquina. Venga, cuando me toca a mí. Italia. Yo soy Italia, ¿no? No he jugado aún. Presa aquí. A ver, ¿qué tengo ahí? O sea que, sinceramente, licenciaba lo que fuera. ¿Qué ha pasado? Se me había colgado el cabrón. Se había enfadado. Qué difícil es. Venga. Pero termina ya de tirar pasteles. Vaya. La prueba del camello.
Vamos a pasar el tiempo rápido. Bueno, este, había que... Ahí. Titanic Drop. Supuestamente es el Titanic. Venga, siguiente. Termina el tiempo. Este es básicamente, no sé por qué nos suena esto de repente. Bueno, esta prueba no está tan mal hecha. Ahora otra maravilla de la mano de US Gold. ¡Kung Fu Master! ¿Ves? Cesáez nunca más se va a quejar de que no pongo juego malo de Spectrum. Le recordaré siempre este programa. Sí, controles... Definir. Ojo, que tiene música in-game. Luego uno ve el Mr. Kung Fu. Claro que puse juego bueno de PC, no me jodas. Dios mío, por lo menos tenía color, innecesario. Esa columna que pasa volando me mola. Para mí que ese anterior lo ha matado el scroll, pero bueno. En honor a los que no están suscritos y están viendo el programa, somos bastantes hoy. Vamos a ir jugando a esto hasta que termine la pausa publicitaria. ¡Yeah! O sea, nos quedan 50 y
segundos de Kung Fu Master. Treinta y tres. Venga, vamos a ir cargando el siguiente. Más Times Off, no, yo creo que no. Ya es suficiente. Bueno, isométrico, gráfico más o menos decentes, con los SAS ingleses de protagonista. Uno dice, ah, los SWAT, joder, va a estar de puta madre. Atención a esta cosa. SAS Operation Thunder Flash. ¡Yeah! Oh, por Dios, esperad. Que alguien ha hecho un RZX de esto. Que juegue él y yo me río. Venga. ¿Cómo la puntuación disminuye conforme caminas? Me encanta. Madre mía, el parpadeo de pantalla que tiene esto. Juegazo. Os estaréis fijando que estoy... no he sacado ni un juego español y hay bastantes que podrían estar en el programa de hoy. Simplemente porque van a hacer su propio programa. Por empresas, ¿verdad? Y cuando Amstrad, sí, Amstrad, quería hundir a la competencia, o sea, Sinclair, se dedicaba a comercializar cosas como esto. Este Tele Tennis. Tele es la televisión, como dicen los Brits. Atención, porque esto es del 86 y de Amstrad. A ver, espera. Un jugador. AZ. Pero. El peor Pong de la historia, seguramente. Encima un error de Basic. Y bueno, este de ahora reconoce que lo estabais esperando todos. En el momento que os habéis enterado que era un especial de juegos malos de Spectrum. ¿Cómo no voy a poner la estafa del siglo? El recauchutaje más famoso de la historia, el World Cup Carnival. Esto que la gente de US Gold pillaron el World Cup de Arctic de hacía 4 años antes y le metieron una fase de penaltis, cambiaron el público y lanzaron esto como el juego oficial de los mundiales de 1986, señores. Vaya tela marinera. Vaya tela, venga, ánimo, a jugar. ¿Os imagináis en el 86 esto? Ir al móvil. El portero es más o menos la altura que es del otro juego. Pero mirad, el público está animado. ¡Oh! Sí, como cuenta ahí el amigo Marcianitus, se le pidió a Ocean una versión actualizada al Match Day, no les dieron y no tuvieron más remedio que hacer esto. O sea,
siempre habían tenido en su mente la estafa. Solo que nos fuimos de una estafa salvable a esto en pantalla. La FIFA no les retiró la licencia para nada. Habrán puesto la mano, como siempre, esa especialidad de la FIFA. Y bueno, la verdad es que US Gold sacó unos cuantos juegos de fútbol oficial del Mundial. No sé si el hasta el 94 puede ser, no sé. Es maravilloso esto. A ver, yo creo que se podía jugar a los penaltis sueltos. A ver. Training practice, sí. Practice, keyboard, 3 Sinclair, 6 practice. Sí, sí, sí. Tenéis que ver los penaltis. Son absolutamente épicos. Mira qué gráfico de mierda. Venga, ánimo. Ah, espera, que hay que correr a lo de Carlón. Lo que no sé con qué tecla, porque se mueve uno. Vea, paso. Pero ahora llega ese momento del programa en que nos podemos relajar y contactarnos con nuestro yo interior, porque ahora viene The Young Person's Computer Bible de la Iglesia Metodista. ¿Qué queremos ver? ¿El nacimiento de Jesús? ¿El bautismo y tentaciones? ¿Los cuatro amigos? ¿O el buen samaritano? Vamos a ver el nacimiento de Jesús. ¿Story with Kiss? Oh, venga, soy valiente. La historia con el Kiss. What's your name? Toma. ¿Quién vino con un mensaje? Por supuesto, el 4. ¡Ay, Dios mío, el ángel! ¡Qué miedo! Ay, Dios mío, who's on the angel say this child will be fallé. 3. Me encanta la presentación gráfica. We did Mary and Joseph go to Bethlehem to visit relatives, venga, eso era, ¿verdad? Sí. No. To be counted for tax, el recuento, es verdad. Dios mío, los gráficos. They didn't drink. They look. There's no room. Inful, le puso el letrero. A ver, en un establo. Venga, vamos al portal de Belén. (Risa)
Los pastores, es un trivial sobre la Biblia. Sí, es un trivial sobre la Biblia. Ya es suficiente. Vámonos a otro juegazo con SWAT. Que se llama Los Ángeles SWAT. Atención. Parecía los bichis, sí, ¿verdad? Parecía los bichis. ¿Cómo muevo esto? ¡Ojo! A ver si es QAOP. Escrolazo. Pueden haber hecho un elige tu aventura de la Biblia, ¿verdad? ¿No conocéis un juego de PC? Se llama The New Testament, que es de llevar a Jesús. Así mismo, de llevar a Jesús. Otra maravilla basada en una serie de televisión al que le dediqué un artículo larguísimo en el blog, uno de licencias de serie que no deberían existir. Era basada en EastEnders, que era una serie creo de la BBC, un serial. Y empezando por ahí, ¿cómo narices se hace un juego? Pues bueno, pues se hace con dos cojones, Yenda Barry, como dice Nosartia, así mismo. No me deja cambiar las teclas, ¿eh? Si me va bien, bien, si no, dos piedras. Y mira que son... Madre mía. Ahí, venga, ahora soy jardinero. ¿Cómo se iba uno de la pantalla? Ahí. No, pero me quiero ir, en serio. Dígame si hay... Hay que responder la llamada e irte a donde te piden. A ver, aquí. Estoy en la... Un whisky. Por favor, un whisky. Pero me están reclamando en realidad... En... Aquí. No, aquí tampoco... Era Queen. Aquí tampoco. No quiero lavar. En este tampoco. El bar tampoco. Tengo que cuidar del niño. ¿Dónde estás? ¿En qué casa estás, macho? Ahí, el bebé. Se llevó el premio al peor juego del año en Crash.
El bebé parece que está poseído, el cabrón. Ah, ahí está el teléfono, ahí suena. Espera. Hay que joder con las teclas, macho. Bueno. Este es Enders. Una cosa rarísima. Pero rarísima. Venga. Maravillas de US Gold presenta Masters of the Universe de Arcade Game. Interface 2. El juego cuyo atributo tapaba a los enemigos. Cuya máscara tapaba a los enemigos. Es el... No llevas a He-Man. Llevas a Color Clash He-Man. ¿Cómo era el salto? Ah, sí, es verdad. Ahí está. Lo cierto es que Adventures of le encargaron el juego arcade y la aventura. La aventura es cojonuda, pero no sabían programar arcades. Conste que el de Commodore 64 es semi salvable, es esto mismo, pero sin el Color Clash. Fijaos que no suena nada. La llave del castillo, ya tengo. Me vuelvo. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Qué suerte! Pensé que me había muerto. No suena nada para no empeorarlo, ¿verdad? Mejor que no suene. ¡Sube! Para arriba, tipo. Colorido tiene, ¿eh? Pero podría no tenerlo, seríamos más felices. Buena, Chavi Char. ¿Qué tal? ¿Quieres ver juegos malos a Navidad? Pues aquí estamos en ello. Tela, tela marinera. Señores y señores. Venga, otra maravilla de esas de Mastertronic. Ese es el Rapid Fire. Up, down, left, right, fire. Venga, uno de esos juegos con respawn de enemigos eterno. Mira qué movimiento de hombros que me lleva el amigo. Tuyo que va a haber enemigos arriba. Gira.
¿Cuál es el objetivo de esto? Y con InDesign no solía hacer malos juegos. Pero esto es... ¿Por qué hace como si va a caballo, en verdad? Es... A ver, voy a contestar el teléfono con vuestro... Bueno, y ahora viene el que es considerado por muchísima gente como el peor juego de la historia del Spectrum. Pero que tiene una pantalla muy curiosa. Un dibujo muy curioso. Os voy a poner el dibujo. A ver a qué os suena. Justo tiene relación con nuestro retro paper de hoy. Mirad. ¿Os suena ese dibujito? Lo curioso es que el búho de Psygnosis apareció en este juego mucho antes que el búho en Psygnosis. El Obitus es prácticamente el mismo dibujo, no sé si es el mismo dibujo. Pero bueno, preparaos para ver una cosa absolutamente inenarrable. Pero inenarrable. Ahí viene... ¡Squig! El juego, también conocido como el juego del pajarraco gigante. Mira, mira, los atributos avanzan con el... Se mueve así de lento, ¿eh? Yo creo que si acelero el emulador va a quedar una velocidad razonable. ¡Mirad! Está al 1000x1000 la velocidad. Y el juego se ve bien de velocidad. Esta es la velocidad de verdad. Uno se da cuenta por el contador de puntos, que me van dando puntos, no sé, por existir. Esperad, yo creo que aquí tenía las teclas, ¿verdad? En la caja. A ver, voy a volver a ver las teclas. Z, X, L. K, M, Z, X, L, K, M. Esto de que va, pues de pasar pantalla, se supone, pero en serio, está pasando de mí. Z, X. Tengo las teclas aquí. List objects M, no tengo ningún objeto. K, M, up, down. Esto no sube, en serio. A ver si es que no puedo. Si es que era tan malo porque no se podía pasar ni de aquí. Yo la verdad que no he visto ninguna otra pantalla. Habrá que ver si hay un vídeo de esto. Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué cosa más mala. Por favor, Dios, ven, búscame. Búscame. Y hablando de conversiones basurescas, mirad esta cosa que se marcó US Gold a la hora de convertir el Super Cycle, que era un juegazo de Commodore 64, y hizo esta cosa en Spectrum. Thank you.
Es de risa. Es absolutamente de risa. Este era un juegazo de Epix. Por suerte, el resto de las conversiones de Epix no quedaron así. Quedaron bastante mejor. Pero ya veis, corren más en curva que en la recta. Sí, es verdad. Es verdad, ya no puedo, es verdad. Y Maravillas de Ayer y Hoy presenta otro que se esperaba es que apareciera en cualquier momento. ¿Qué será este misterioso? Este misterioso menú. Ton, 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 ton. ¡Uchimata! ¡Yee! La verdad que le podrían haber puesto, no sé, un escenario o algo. Las animaciones son muy buenas. Los controles son innovadores para la época porque se juega empujando o quiere imitar un poco los controles del... como uno si hiciera judo de verdad. Pero joder, ¿por qué no me hicisteis un escenario o algo? Y esas rayas, es como si hubieran digitalizado los gráficos y no sé. Lo fondo es una metáfora del... de su futuro, es de Chesae. Venga, y ¿sabéis qué? Bueno, estaba muy de moda los juegos de ninjas, por supuesto, en los 80s. Y había versiones de todo, de todos los... toda la cosa que se te pueden imaginar con ninjas, incluido ese famoso Ninja Golf que ya vimos en Atari 800. Y otra cosa que estaba muy de moda eran las bicis BMX. Entonces alguien en Alternative Software pensó: oye, ¿y si juntamos las dos cosas y hacemos BMX Ninja? Mi perra se asusta porque grito. Evidentemente no está acostumbrada a escuchar mis programas. Venga, keyboard. Go for it. Venga, a pelear con la bici. Encima, solo tengo un golpe, no sé si os habéis dado cuenta. Bueno, dos. Maravilloso. Dista mucho de ser un ninja aquí. ¡Eh! Ese ha venido a atropellar. Dios mío, Dios mío. Y venga, yo no sé por qué US Gold, después de que Adventures of le hiciera ese Masters of the Universe, se le ocurrió encargarle el juego del Capitán América. Atención a esta cosa. Uf.
Ufnus, los Unovki estos. Los Ufnuski son los cochinos rusos. ¿Cómo era para empezar aquí? Había que pulsar ahí. Y ya está. Maravilloso el juego. ¿Qué os parece? Ah, me cayó. Me cayó. Otra maravilla de la mezcolanza es este Kung Fu Nights. Estamos en el 88 ya, ¿eh? Y se seguían haciendo estas cosas. Para mí que se asustan cuando ven la flecha. Porque ni les doy. ¿Qué es esto? ¿Por qué me estoy arrastrando por el suelo? ¡Por Dios, qué cosa más mala! Venga, vámonos a las carreras. Con esto se llama. No te quedan lágrimas, Charia, no puedo. Mira, mira este. Ready, steady, go. Si encuentro la tecla, claro. Ahí está, space nada más. No, no se ha colgado. Por desgracia no se ha colgado. Q-R-E. ¿Eh? Cosa más rara. Q-R-E, bueno. Ya me va bien. Uno. Creo que tiene varias fases. Oh. Quiero jugar. Ah, ready, steady, go. Venga, que tú puedes. Nunca en la perra vida había visto un juego con esta perspectiva. De correr. Cero sonido, no importa el sonido. Salud, perra. No merece la pena que me agote por esto.
Alguien en Alternative Software pensó: ¡ay, qué buena idea sería hacer un juego de la dura vida de un roadie! Los roadies son básicamente los que siguen a los conciertos y a los grupos y se dedican a montar el escenario, hacer las pruebas de sonido, esas cosas. Venga. Oh. Primera fase. Conduce. Incesante música taladrante. Joder. Por lo menos no me reinicia la distancia. ¿Cómo se supone que voy a pasar de aquí? Tiene distintas fases, os lo puedo asegurar, pero no os puedo asegurar que vayamos a verlas. No puede frenar. No, no tengo paciencia para más, lo siento. Bueno, aquí viene el típico. Aquí viene el típico juego que a mí me gustaba. Porque sí, porque me molaba. No. No está la versión de 128. Bueno, no importa. Simulador de empleado de supermercado. Este yo creo que podría haber sido perfectamente en un juego casual. Es malo, pero por lo menos hay un cierto esfuerzo, digamos, en hacer el juego. Venga, primero hay que etiquetar las cosas. Este lo tenía yo, me lo compré. ¿Por qué? Porque me molaba la idea y las pantallas parecían... No estas, ojo. Oh, mi propio chat me acaba de dar la bienvenida. Quiere decir que no habremos caído algún segundo. Venga, vamos a terminar de etiquetar ya. Para ir al juego principal. Ya está. Este es el juego principal. Creo que lo saqué en un retro paper. Que llevo pollo. Tengo que buscar la nevera del pollo. ¿Y qué si me divertía? ¿Y qué? Parece Mr. Bean con orejas.
Menos un Mercadona este, qué grande. No me diréis que los de Icon Design por lo menos no intentaron hacer algo más o menos original, ¿verdad? Con este, pero... Oh, mira, me muevo más rápido si no llevo... No sé dónde está el pollo, no tengo ni idea. Venía un plano del supermercado con el juego. Ahora vais a ver la que seguramente fue la peor conversión de Ocean de un juego de Konami, que ni siquiera salió suelta. Salió en un recopilatorio de Olimpiadas, donde estaban los Summer Games 1 y 2, que nunca habían salido. Eran decentes, pero van y se le ocurren meter este track and field. No os lo perdáis, por favor, porque es, madre mía, una tristeza es poco. Sí lo regalaban, pero... Estoy jugando dos jugadores al mismo tiempo. Oh, Dios mío. Mira qué graficazos en los 88. Era muchísimo mejor. Si estamos hablando de track and fields, me quedo con el de Dynamic de lejos, con el Hyper Olympic. Además, ¿cuál es la necesidad de Ocean de hacer esto? ¡Por Dios! Mira qué cosa más triste. Triste, 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 triste. Y si os pensabais que este no iba a estar aquí, estáis equivocados. Había que sacarlo. Lo mismo que había que sacar el Highlander. Freddie Mercury. Renegade 3. Buena música tenía. La música es molona. Un rato molona. Fijaos, son los mismos del primer Renegade. Tienen... Son el equipo bueno de Ocean. ¿Por qué? Por un fallo de, no sé, de ideas. Simplemente no funcionaba. Capitán Cavernícola. Capitán Cavernícola. Bueno. Bueno comparado con los otros. La música es lo que es buena de este.
¿Qué le habrán cascado? ¿Un 80 y algo? ¿O... ah, no, un Crash Smash? Madre mía. Ocean parece que también. Pero dices, tiene buen sonido, tiene buenos gráficos, tiene. Pero no. La idea es completamente equivocada. Hoy podría ser un juego con Jason Statham pegándole patadas a un megalodón. No está tan... tan lejano de eso. Vaya. Game over. Y como no la pegaron con el primero, la desgraciaron más con el segundo. Seguro que ahí salió el caída de Santa Inosor. ¡Otro juego de Superman! ¡Señoras y señores! De la mano de Tensoft. Yeah. Esos mismos. La música de David Whittaker, a pesar de ser en 48, usa su rutinita especial. Vamos con la primera parte. Venga. Primera carga del RZX. Ahí está, un Space Harrier a 3 frames. La idea no era mala. El de Amiga, de hecho, se veía bastante potable. A ver, yo lo acelere ver suave. Mira, mira. Ahí va bien. Al 1000 por 1000. Este, cada carga era distinta. Era como el del Super Detective en Hollywood. Se evolucionó en la de Nintendo 64. No sé, mirad. Carga 2. Son todas distintas, ¿eh? Ojo al dato. Shooter vertical. Tío, yo que tendrá un argumento esto. El segundo icono, un riñón. Oye, pues sí, sí lo parece. O el super suplido será. Digo yo. Venga, tercer nivel. Oh, vienen los anuncios, pero bueno. ¡Ja, ja! ¿Cómo camina? ¡El chiquito de Superman!
Alguien hablaba de ya sabes, tú hablas el otro día de en un arcade de que un juego que tenía malas proporciones del cuerpo. Mira este Superman, por favor. El Silent Dragon de Taito, exacto. Mira. Sí, es el E209, pero fusilado. Otra fase que va a 3 frames. Por lo menos se esforzaron en hacer distintas fases. A ver qué nos. Fase 4. O bueno, otro rail shooter vertical. Pero distinto. Fase 5. Más shooter vertical. En blanco y negro. Fase 6. Ahora han dicho. ¡Oh! Tiene los colores del cómic. Más plataformeo a pie, aburrido. Y bueno, ya puestos, ¿cómo era el final de esto? ¡Ja! Ok, sin comentarios. Y hablando de conversiones tristes, lamentables, ahí tenemos una de US Gold. Y SWAT. No, espero que no tenga nada que ver con los Drummonds. Dios mío, a ver, este. Cargale receta X. Ahí está el SWAT, qué maravilla. Dios mío, ¿qué pasa con el sonido? Para eso le pone efecto de sonido 128. Dios mío, los de Creative Materials. Dios me libre. Bueno, por lo menos tiene una relativa velocidad de juego. Relativa, pero podía ser peor. Alguien se preguntó cómo fue el siguiente juego de US Gold después del fiasco del World Cup Carnival. Pues las cosas no mejoraron mucho. Hicieron esto, que es el Italia 1990. Esta es la Winners Edition. Tuvo dos versiones. Una ya con los que llegaron a las finales. Y es de Tiertex. Lo cual ya de por sí ya debería dar terror. A ver. Venga, le dejamos sonar en 128. Vamos a dejarle sonar en 128.
contacto oficial con los jugadores. Oye, ¿cuántos Maradona juegan aquí? Venga, ¿sabes tú? No, ¿dónde está la? Ay, Dios mío, ¿dónde está la Saitú? No está la Saitú. A ver, ¿qué pasa? Dos. Ahí está. Ahí tenemos. Madre del amor hermoso. Atención al juegazo. Hombre, este en 16 estaba pasable, pero... pero lo veías esto. US Gold lo volvió a hacer de nuevo. Madre mía. Círculo central, la estrella de la muerte. Sí, por ahí. Pero si os pensáis que este es el peor juego de fútbol que habéis visto de Spectrum, estáis muy equivocados. Atención a esta cosa llamada Penalty Soccer. Esto estará hecho en una tarde, más o menos. Es un juego de penaltis. Así mismo, como suena. Venga, a para algo. ¿Qué os parece esto? De 1990, ojo. Yeah, otro go. Hace que me tire globos, no pelotas. ¿Qué me da 0 puntos? Ah, ya estoy en nivel 2. Ahí. Son puntos, son lo que me han marcado a mí. ¿Qué os parece el juegazo este? Es tristísimo. Tristísimo. Thank you.
Y vamos a terminar con tres jueguecillos. Uno de Don Mar, conversión de recreativa Atari inconvertible, mucho menos en Spectrum, en la cual decidieron pasar absolutamente de todo. Es el Stunt Runner. Mira qué gráficos maravillosos. Este era todo vectorial en la recreativa. Venga, Sinclair 2. Yes. Atento a esto. En vez de una pista vectorial, aquí teníamos, pues eso. Ni trazado ni hostias. Sí. Lo cambian por secciones. Oye, esta está pasable, pero es que no se parece en nada. Tenías, estaba en los 90, como dices, ¿sabes? Tenía un amigo que tenía NES. Y tú con esto. O que tenía una Mega Drive. O que tenía cualquier cosa. Y estas conversiones eran de Domar Tengen, que era básicamente como si las convirtiera en la propia desarrolladora de los arcades, imaginaos. Epilepsia Inc. Luego teníamos uno que no sé, tiene muy mala fama. Yo creo que no es tan malo. Pero vamos a poner las dos versiones, los dos juegos, para que veáis las diferencias, ¿sí? Primero tenemos el primero, más o menos decente, de Tiertex. Fire. Tiene una música bajísima. No sé por qué. El CPC está bien. Este es el primero de Spectrum. Para ser de Tiertex, es pseudo maravilloso. Es rápido. Bueno, ahí está. A eso quería llegar, Chesaez. Te me has adelantado. Está mejor que el 2. Bueno. A eso quería llegar yo. ¿Veis este, verdad? Bueno, ahora vete el segundo. Ahora vete el Strider 2, ¿sí? Lo tengo puesto en 48. De verdad, en Spectrum, ¿esto lo veis mucho peor que el primer juego? Hay que tirar aquí. Le dieron colorido. El primero era en blanco.
Sí, claro, no es un juego de Capcom. Vaya si se nota, pero oye, como juego, para machacarlo, yo creo que había muchísimos peores. Solo que uno está, bueno, esperando otra cosa, ¿verdad? Además, oye, cada versión del Strider 2 es distinta. Yo tenía versión de 128 y todo, pero... ¡Ah, no! ¡Buf! En NES, vaya tela, vaya telita. Y para despedirnos con broche de oro, otra maravilla el 128. Que no sé por qué lo ha cargado un 48. Broche de oro a 2 frames por segundo. El Final Fight. Eso sí, tiene la música esta, que no está mal. No, hombre, tampoco era un programa dedicado a US Gold íntegramente. Además, creo que he pillado los peores de US Gold. Primer Street Fighter sí es infame. Yo creo que lo sacamos otro programa. Está chula la música de la intro. ¡Ah! Aquí ya... ¡Esos colores, por favor! Yo data for your cooperation. Conversión 1-1, sí. Encima no me puedo saltar la intro, no os lo perdáis, ahí. Mirad, aquí sí está. Todos, no comen Super Nintendo. Nota la diferencia con la arcade, ¿verdad? Yo tampoco. Espera, cinta. ¿Dónde estás? Vaya, voy a tener que poner de plus 3, no me jodas. A ver, el de plus 3. Horreur de los horreures. Y bueno, el de CPC dice, che, sabes que no en 64. Y este tampoco salió en 48. Ahí. Bueno, también salió en casete en Spectrum aquí. Ah, claro, pero es que en CPC es distinto. Si tenías 128, no tenías casete. ¡Qué cabrones! Ya, mira, es 3 frames. Estoy seguro que si lo acelero al 600 va a quedar a una velocidad hasta jugable. Vamos a hacer el experimento. A ver. 1000x1000. No se puede. No se puede. ¡Ah, qué pena!
Tres personajes. ¿Dónde hay tres personajes en pantalla? Aquí hay dos. Y uno no sabe ni siquiera cómo sacar los golpes. Madre mía. ¿A quién se le ocurrió esto? Son como digitalizados del arcade, ¿eh? Los gráficos. Por suerte luego hay gente que hace cosas como el Mighty Final Fight en Spectrum y bueno, no todo tiene que ser esto, ¿verdad? Pero madre mía. Y bueno, señoras y señores, hasta aquí ha llegado nuestro querido especial de Navidades con los peores juegos jamás programados en Spectrum. Mira, mira, parezco Michael Jackson. Hasta aquí ha llegado esta edición especial de una digestión de genialidad, dice nos Artia, buena descripción. Nuestra edición especial navideña del blog de Punisher. Que paséis un buen día de Navidad, una buena noche buena. Y nos veremos la semana que viene el miércoles. Y luego, bueno, el viernes, otra vez, ya sabéis. Nos vemos en un puñado, por un puñado de juegos, el miércoles que viene. Venga, os voy a poner otra vez esa intro que he hecho solo para hoy, porque me apetece y porque era muy cachonda. ¡Adiós, Final Fight! Juegos que no quiero ni regalar. Venga, hasta luego, adiós. Buen fin de semana. Y suscribíos a YouTube, aquí, a lo que sea, porque... ¡Por dinero!